Cristian, hermano, milagro que te casas. Ya era al fin un hermano que se casa. Ya sabes que tienes todo mi apoyo. Si ocupas algo, aquí estoy yo. ¿Está aprendido? Pues, Ticha, más que nada, muchas felicidades. De todo corazón, échale ganas. Y ya sabes que aquí estamos para apoyarte en lo que quieras, en lo que más puedes. Y pues, sabes antemano que nunca te vamos a dejar solo. Y échale ganas a la vida. Carla Paola, te doy muchas gracias que te hayas casado, hija. Que formes un hogar con tu esposo y todo el tiempo sean muy felices. Y siempre se quieran, se amen y se respeten los dos. Ya. Tito. Carla Paola, hija, te quiero mucho. Que seas muy feliz. Que seas una mujer de hogar. Y que, pues, que Dios que que Dios te ayude, y de mi parte, muy felicidades, hija. Y que siempre le des el respeto a tu esposo, que se va a merecer tanto él a ti como tú a él. Y que siempre se lleven bien. Pues que se la pasen muy bien, que les vaya muy bien. Muchas bendiciones para ellos en todo su matrimonio. Que se la pasen muy bien y muchas felicidades. Ay, pues, que sean muy felices, que Dios les mande muchas bendiciones, que se la lleven muy bien en todo su matrimonio y muchas felicidades. Se la pasen muy bien. No, pues muchas felicidades, hermana, que te vaya muy bien en tu matrimonio y que felicidades y no se peleen. Le deseo muchas felicidades y que sea muy feliz en su matrimonio.
que Dios nuestro Señor me los bendiga a los dos. ¿Pasas a la mitad? ¿Sí? ¿Pasa arriba? Hey. Pues yo le deseo muchas felicidades a Paola y a Cristian y espero que este paso que hayan dado sea para bien y que su matrimonio perdure por toda la vida, porque es muy triste que se separen o algo, que sean muy felices y que Dios los bendiga siempre. Bueno, pues de mi parte yo les deseo que sean muy felices a Paola y Alejandro, que Dios los bendiga y que lleven una muy buena relación. Felicidades. Los quiero mucho, felicidades, hija. Hijo Cristian y Paola, les deseo de todo corazón que sean muy felices. Y yo sé que se quieren mucho y adelante. Yo sé que va a haber altas y bajas, pero van a salir adelante, primeramente a Dios, y saben que la bendición de Dios siempre los va a estar siempre a su lado, y yo saben que los quiero mucho, y les dejo todo corazón de que estén muy felices, y los quiero mucho, mucho, mucho. Es Cris, mi chiquito, bueno, es mi niño, porque yo lo quiero desde chiquitito, y a Paola le deseo feliz en su matrimonio, felicidad, siempre juntos. Y que ya cuando tengan a sus bebés, pues yo sé que van a ser buenos padres, porque Cris es muy amoroso. Y pues qué más, hijo, te deseamos lo mejor. Mi Cristian, que me van a hacer llorar, hijo, pero te quiero mucho y quiero que se la pasen muy bonito en su matrimonio. No, pues, ¿qué te puedo decir, Panzón? Te deseo lo mejor del mundo. Que en esta nueva etapa que vas a comenzar estén bien y nosotros estamos para apoyarlos en lo que se pueda y adelante, mijo. Les damos las gracias a todos nuestros papás, padrinos, invitados por habernos acompañado en un día tan especial para nosotros. Hoy comenzamos una nueva etapa en nuestra vida y se los agradecemos que hayan formado parte de un día tan especial para nosotros. Gracias. Pues les vengo a agradecer a toda la gente que nos vino a acompañar en este día tan importante para nosotros, en una ocasión que pues es muy importante para nosotros, y agradecerles a toda la gente que nos vino a acompañar, que pues muchísimas gracias por habernos acompañado y pues echarle ganas a lo que venga y todo, y pues agradecerles pues de todo corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a mi primo por haberme apoyado. Te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias por apoyarnos en algo especial para nosotros. Yo también pues quiero agradecer a toda la gente que pues nos apoyó, a mi familia, a toda la gente que nos apoyó en esto de nuestra boda, y pues agradecerles de todo corazón, pues muchísimas gracias, los quiero mucho a todos los que nos apoyaron. Pidiéndole su calvo, rodado pero cobrado, comprado con su dinero, y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero, y le dijo a su compañero, hoy se casó el huita. Había un otro recamino, arriba en una piedrota, estaban unas huidotas, estaban una huidota, echándose una grandota.
de Cristian y Paola. Invitando a la gente esta tarde. Esta tarde es para bailar, esta tarde es para gozar, esta tarde es para gritar, para cantar y para festejar. Ahora siempre como siempre, el cabrón real viene. Échale perritos. ¡Sup, sup, sup! We'll be right back.
Arreglando
¿Se escucha?